Zataqueros, Mobile World Congress, la cuna de la tecnología, el evento de los eventos de la telefonía móvil. Nos hemos venido aquí para muchísimas cosas y una de ellas que a mí me llama especialmente la atención es el hecho de saber qué dispositivo móvil suele utilizar la gente que viene a una feria de estas características. Así que nos hemos venido a uno de los pabellones que más gente tiene para, justo eso, preguntar qué móvil tiene y por qué. ¿Qué marca creéis que será más popular? ¿Apple, Samsung, Oppo, ZTE, Nokia? Vamos a verlo. Vale, estamos aquí con nuestra primera presa y le queremos preguntar qué móvil tenéis y por qué. iPhone XR. iPhone XR, un valiente, ¿eh? Ya con el XR. ¿Por qué? Porque me encantan los iPhones, porque me gusta el sistema operativo y porque hace buenas fotos. Tienes madera para hacer reviews, ¿eh? Ya te lo digo. Vale, ¿y tú? Yo tengo un Samsung S20 porque me lo regaló la empresa. Es decir, yo me gasto 100 euros en móviles y nada más, porque los trincho todos. Y soy anti-iPhone, y yo soy más de Xiaomi. ¿Qué te gusta más de Samsung o de Android? ¿Por qué Android por encima de Apple? Es decir, yo entiendo que las fotos, pues sí, con iPhone no tengo ni punto de comparación, porque yo no quiero un móvil para hacer fotos, no soy Instagramer ni soy nada. Con que me vaya bien, con que no me tenga que actualizar el móvil cada un año, porque sale una nueva iPhone con un sistema operativo que vaya de puta madre, y ya me va bien. Vale, estamos con Manu aquí, compañero de Radio Nacional. Manu, aquí ya fichado, ¿eh? ¿Qué móvil tienes? Tengo dos, como muchos de los compañeros del sector. Uno personal, que es el Oppo Find X5. Y otro profesional, que es un Samsung. En realidad es un A52 de gama media, pero es que es el del curro. Y veo que son dos Android. Sí. ¿Apple? Pues Apple lo tuve durante un tiempo como usuario particular, pero me resulta más cómodo el trabajo con dispositivos Android por, sobre todo, la conectividad con otra gente que también los tiene. ¿Qué teléfono móvil tenéis o que usáis normalmente y por qué? Un iPhone 11 Pro, por la cámara, básicamente. ¿Os plantearíais cambiar a Android? No, porque ya estoy acostumbrada al sistema de iPhone y no lo cambiaría. Which phone do you have and why? We have a Samsung. I like Samsung and I like Android. Which model? S23 Ultra. Bueno, curioso que la gente que le hemos preguntado así, la mayoría, todos de momento están usando ecosistema Android, muchos por trabajo, cosa que me parece también curiosa, y muy poco dispositivo de Apple en este Mobile World Congress. Pero vamos a seguir. Which smartphone do you have and why? Which is what? Smartphone. You have iPhone. Yeah, iPhone. Mm-hmm. Which model? 12, I think. 12, okay. And why do you like it? I don't know, the design and like brand is also good and the camera is also good. Mm-hmm. User interface is really good. Do you think to change in the future for Android devices? I think I would stay, you know, yeah. For the iOS. The iOS, mm-hmm. Okay. ¿Qué teléfono móvil utilizas y por qué? iPhone, ¿qué modelo? Ahora el 10. ¿Qué tal? Bien, contento. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de iOS, de Apple? Bueno, que dura mucho y que no, o sea, el software está bien pensado y no necesitas cambiar de dispositivo para seguir manteniendo el móvil actualizado. O sea, que en el futuro entiendo que te vas a comprar un iPhone. Esta es la idea, sí. Vale. ¿Qué teléfono tenéis y por qué? Yo tengo el iPhone 13 porque necesito una buena cámara para hacer fotos y entonces es el que mejor me encajo. Yo el 14, básicamente porque los otros dispositivos que tengo también son de Apple. El ecosistema, ¿no? Ajá, me es muy cómodo. ¿Y os gustaría cambiar a Android alguna vez? Yo no, o sea, yo siempre era de Android, pero una vez probé Apple no saldría de ahí. He tenido tentaciones por un Samsung, por la cámara, porque me lo vendían muy bien, claro. Sí. Ha sido de decirlo del iPhone, ya todo el mundo tiene iPhone y todo el mundo prioriza lo de la cámara. Bueno, cámara ecosistema, seguimos, ¿no? Vamos. ¿Qué teléfono tienes y por qué? Tengo varios ahora mismo. El Samsung Galaxy S23 Ultra. ¿Bien? Y traigo este que me salva toda la vida, que es el Huawei P40 Pro. Buah, es que buena cámara, ¿eh? Muy buena cámara. Eres la primera persona que nos dice que usa un Huawei para trabajo, o sea que, y a Apple no te lo planteas. No. Demasiado para mi presupuesto, no puedo. ¿Qué teléfono tienes actualmente? ¿Cuál es el que utilizas y por qué? Tengo el Z Fold 2 de Samsung, que lo compré porque me gustó el concepto y ese era más barato que el 3, que en ese momento, así que me lo compré. Primera persona que nos dice un plegable, ¿eh? Y me he traído aquí al mobile el iPhone 13 Pro Max, bien, que compré ya que estamos a provecho, reacondicionado. ¿Qué teléfono móvil tienes actualmente? Porque estoy usando el Oppo Find X5 Pro este, uh-huh. Sí, que me va muy bien por cámara. ¿Y por qué el Oppo? Porque me gusta mucho la calidad que me da para la fotografía y para el vídeo, uh-huh. Y además que es suficientemente potente como para que pueda abrir muchas aplicaciones a la vez. ¿Y alguna vez te has planteado el cambio a iPhone? ¿Tienes un iPhone o...? Tengo iPhone en una gaveta, en un cajón. Ah, bueno, ahí está bien. Sí, está bien guardado. Allí descansando, es que yo soy más de Android.
Pues nada, Sadaqueros, esta es la magia del Mobile World Congress. Mucha tecnología, tecnología que te permite cambiarte de ropa. Y nada, simplemente estoy aquí ahora para preguntaros a vosotros qué móvil tenéis y por qué habéis elegido ese modelo en concreto. Pues nada, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.